Hola a todos, soy María Osmeiden. Y en este vídeo, voy a comenzar a decir uno de los rumores y mitos sobre videojuegos. Ya sé que este rumor se repite en muchos vídeos, pero quiero darles mi opinión acerca del mismo. Hoy vamos a hablar de la teoría de... Sharer, la puta madre, apaga esa música, dale, apágala, por favor, apágala, ya, Sharer, por favor, ya sé que es divertida y está buena, pero apágala. No es mi culpa, es la grabadora de los cojones que se encendió sola. Mentira, yo no me encendí sola, además no soy yo, ni siquiera estoy conectado, debe ser parte de una maldición o algo por el estilo, jajajaja, Jejejeje, mentiras, me hice el asustado, pero en realidad no tengo miedo. Además, tenemos un invitado para esta teoría, porque no la puedo contar solo. Aquí está, el más nombrado de Sonic R, uno de los personajes que puede andar por agua en ese juego, es y nada menos que Tails Toll. Hola chicos, ¿cómo están todos? Oh por Dios, es mi canción favorita, gracias por ponerla en mi honor, XD. Mierda, esta es Doll, corran por su vida. No. Esperen, él no está aquí para matarlos y otras pendejadas. En este vídeo voy a sacarles el miedo a los frikis que les tienen miedo a este personaje. Es más, él mismo va a explicar todos los rumores de él, así que empezaré con las preguntas. Tails Doll, un rumor tuyo es que cuando un niño pequeño estaba jugando al Sonic R, sufrió una epilepsia por haberte desbloqueado. ¿Qué opinas sobre ese rumor tuyo? Bueno, primero que nada, ese niño estaba muy viciado, y segundo, mejor cuenta mi teoría primero, por si alguno no la sabe. Bueno, está bien, Tails Toll es un personaje de Sonic R, uno de mis juegos favoritos. Uno de los rumores es que cuando juegas al Sonic R y te desbloqueas a Tails Toll, sale de la pantalla y te mata, ja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 , pero qué pendejada, ¿qué opinas sobre ese rumor tuyo? Bueno, tú lo has dicho, es una pendejada, ¿desde cuándo puedo salirme de una pantalla? Como mucho me choco contra el vidrio, pero en serio, soy un personaje animado y es imposible que me salga de una pantalla. Si me saliera algún día de la pantalla, es porque el juego tiene función con anteojos de 3D, pero en serio es imposible. Jajaja, bueno, rumor 2 sobre Tails Toll, otro rumor es que cuando escuchan Can You Feel the Sunshine, sí, es la canción que están escuchando ahora mismo, se dice que cuando la escuchas, Tails Toll aparece y te mata, pero escúchenme una cosa, cuando hice este video reproducí esa canción un montón de veces, si hubiera aparecido de verdad, no estaría este video subido, ¿no creen? Mierda, ¿de verdad dijeron eso? Yo como mucho aparezco no para matarlos, sino para escucharla juntos, es mi canción favorita, no puede ser que la confundan con una maldición, mierda. Bueno, ahora si les cuento lo que pasó con el niño jugando al Sonic R, pues según como yo interpreté, el niño sufrió una epilepsia cuando en ese mismo momento desbloqueó a Tails Toll, pero, ¿no creen que es medio raro? Además agregaron de que estaba jugando un montón de horas, sin comer ni nada de eso, creo que fue eso lo que le causó la epilepsia y no por culpa de Tails Toll, pero quizá me equivoque, o quizá esté diciendo la verdad, ¿no es así Tails Toll? Pues sí, yo creo que fue por no comer ni nada de eso, joder, yo causando epilepsia a otro. Pero qué pendejada, ya les dije que soy un personaje animado, es imposible que mate a alguien, salga de una pantalla o cualquier pendejada, si me odian, admítanlo, no inventando teorías boludas, ¿no creen? Sí, jajaja, pero, bueno, hora de ponerse serios. Wow, se cortó la música. Sí, lo corté yo, se reproducía gracias a mi iPod Touch. Lo corté para que te escuchen un poco mejor, XD.
Bueno, gracias, gente, espero que con este vídeo les haya ayudado para sacarles el miedo a ese personaje, si quieren me lo pueden agradecer, les recuerdo esto, no le tengan miedo a Tiles Doll, es un personaje común y corriente, y además, lo tienen que admirar más, porque es un personaje de Sonic, así que, no los va a matar, lo digo como loquendero, fan de Sonic, y también como un amigo, espero que les haya gustado este vídeo, adiós Tiles Doll. Chao, me iré a jugar una carrera, hasta luego. Puntúen, comenten y suscríbanse. Aquí se despide María Osmeiden y hasta la próxima.